Las autoridades han atribuido 2 muertes en Wisconsin a las tormentas e inundaciones. De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Sawyer, las tormentas eléctricas han sido severas. De hecho, ha causado daños irreversibles a las propiedades. Cerca del lago Chetak, un gran roble cayó sobre una casa móvil, matando a un hombre que estaba dentro de esta casa e hiriendo a 2 mujeres y 2 niños pequeños el domingo. Las tormentas e inundaciones también causaron la muerte de un hombre de 75 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado no muy lejos de su camioneta a lo largo de una carretera inundada en el condado de Ashland también el día domingo. Después de recorrer las áreas afectadas, el gobernador de Wisconsin declaró estado de emergencia en 5 condados, añadiendo que las reparaciones son una prioridad. Según el gobernador, las carreteras principales van a abrir otra vez para los automovilistas este fin de semana. Las carreteras que actualmente están cerradas incluyen una parte de la carretera 2 cerca de Ashland, en la orilla sur del lago Superior, y en el condado de Burnett, el río St. Croix está desbordado y las aguas de las inundaciones han cerrado las autopistas 35 y 77 cerca de la ciudad de Danbury.